Freiburg está considerada como la capital de la ecología en Alemania. Reconocimiento hecho por los gobiernos federales y regionales debido a las políticas ambientales que en esta ciudad se aplican. En Freiburg hay grandes cantidades de bicicletas como transporte alternativo ecológico. Existe en cada rincón de esta ciudad un lugar destinado para el parqueo de las bicicletas. También existen centros de ecología. Utilizan mucho la energía solar. Por estar ubicada próxima al Selva Negra, goza de un clima muy agradable. Es considerada como una de las ciudades más cálidas de Alemania. Por esta razón, es constantemente visitada por los turistas. En esta casa estaban las oficinas donde se pagaban los tributos en aquella época. Hoy en día se continúa conservando su originalidad y es utilizada para actividades turísticas y culturales. Fue un gran detalle de la ciudad de prestar esta casa para que aquí se celebraran los 20 años de amistad entre Gugulí y Freiburg. Esta es la Catedral de Freiburgo, situada en el núcleo de Freiburg, de Brisgovia. La iglesia se convirtió en la sede del Obispado de Freiburg, cuando fue elevada a catedral en el año 1827. Están poblados de estructuras de finales del siglo XII que representan a Satanás y a diversos personajes bíblicos. Los turistas que aquí llegan pueden disfrutar de las más ricas salchichas. El turista que llega allí no prueba una salchicha, no ha llegado a Freiburg. Aquí está el puente Gugulí, que según la escritura que está ahí abajo dice que se llama así por la ciudad de Gugulí en Nicaragua, con quien la ciudad de Freiburg está unida en amistad desde el año 1988. En realidad desde mucho antes están en amistad, pero oficialmente la alcaldía firmó en ese tiempo un acuerdo con Gugulí, con el alcalde de ese tiempo, don Javier Barahona, un acuerdo de amistad entre las dos ciudades, Gugulí y Freiburg. Y dice en homenaje a Albrecht Tonio Flaum, nosotros lo conocemos como Tonio, nacido el 7 de marzo de 1947, doctor de Freiburg, que en sus actividades humanas y trabajo en Gugulí, Nicaragua, el 30 de abril de 1983 fue asesinado por la Contra. Por su trabajo, por sus actividades como doctor en Gugulí, se formó
se empezó el principio de la amistad entre las ciudades de Wiwili y Freiburg. Aquí tenemos la otra placa, que es un homenaje a Bert Oberstein, nacido el 31 de agosto del 56, comunista y sindicalista, que en su trabajo humanitario en un proyecto de agua en Wiwili, Nicaragua, el 28 de julio del 86, fue asesinado por la contra. Su trabajo o su dedicación, su sacrificio, despertó mucha, ¿cómo podríamos llamar?, tristeza, porque él luchaba contra la injusticia en el mundo. Ya su trabajo era una manifestación de su lucha contra la injusticia en el mundo. La calle que estamos apreciando ahora lleva el nombre del doctor Tonio Flaum, médico alemán que en 1983 fue asesinado en Nicaragua cuando prestaba sus servicios como médico voluntario en ayuda a Nicaragua. En honor a él, la municipalidad de Freiburg decide llamar con su nombre esta calle, Tonio Flaum. En la ciudad circulan los trenes vías que prestan sus servicios en el casco urbano. En el tren que tenemos a la vista podemos observar los emblemas representativos de los pueblos que tienen amistad con Freiburg. En uno de los vagones se observa el emblema que dice "Hola Wiwili, Nicaragua". Freiburg tiene esta amistad con Wiwili desde hace más de 20 años. Este gesto de hermano permite mantener más unida la amistad entre Freiburg y Wiwili. Pone el nombre de Wiwili en alto y permite crear interés de los ciudadanos en apoyar o visitar Wiwili.